Bueno, pues iniciamos un tiempo más de temas de Torah para la mujer. Gracias al Eterno que nos permite continuar con estos estudios analizando la Torah. Les recuerdo a las personas que nos estén escuchando por primera vez, que probablemente hayan llegado a esta aportación, ya sea en este momento en vivo o en la grabación, y que no conozcan pues nuestra temática, que no conozcan... Eh, lo que estamos analizando en esta serie. Les recuerdo o les hago saber que estamos dando un comentario de la Torah, pero enfocado en temas de la mujer, enfocado en temas que implica nuestra vida de fe como mujeres creyentes. Y pues en esta ocasión vamos en el capítulo número 18 de Berechit, de Génesis todo pues desde el contexto histórico, desde el contexto original. Y eh, si alguien está escuchando por primera vez, puede ir a la, a, la, a la entrega número uno, que es la introducción, para conocer más a detalle la dinámica de estos aportes. Y quienes llegaron a estos audios o a esta transmisión en vivo, queriendo conocer más a detalle, quizás verso a verso, Génesis, Bereshit. Eh, comentarios de la Torah. Eh, no estamos dando propiamente un comentario verso a verso. Todo el contenido de estudio de Génesis lo van a encontrar en la página. Si en los nuevos y tierranueva.org. Ahí podrán escuchar en estudios generales los comentarios de toda la Biblia. Y en esta ocasión, pues vamos a ser muy puntuales nada más en aspectos que nos conciernen a nosotras las mujeres de fe. Muy bien, entonces vamos a poner por aquí nuestro tema de hoy. Que bueno, tenía que elegir un título. La sabia espera es uno de los temas que vamos a hablar, pero en realidad vamos a hablar de varias cosas aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia. Por aquí estamos ya. A ver, aquí está nuestra Biblia. Estamos ya en... Eh, bueno, voy a regresarme. Bereshit capítulo 18. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de varios temas importantes, creo yo, que especialmente para las mujeres solteras, para las mujeres creyentes que siguen aguardando y, y apartándose para un varón del eterno en sus vidas. Eh, vamos a tratar de continuar con la secuencia que llevamos. Hemos estado hablando puntos importantes. La semana pasada hablábamos de la circuncisión del corazón en nosotras las mujeres, cómo aplica esa circuncisión, cómo nosotros hacemos evidente esa circuncisión de nuestro corazón, quitando toda la mundanidad, toda la carnalidad. Si nosotras ya hemos llegado a esa etapa, ya hemos entrado en pacto, porque platicábamos del pacto que el Eterno hace con Abraham. Abraham ya en esta, en esta sección, pues ya con su nombre que el Eterno le... le le cambió, pues sabemos que como mujeres de pacto estamos llamadas a vivir de una manera diferente, una manera consagrada, una manera en la cual debemos de reflejar la mente del Mesías, ¿verdad? Es un poco de, de lo que hablábamos la semana pasada. Eh, el analizar todo, la, todo lo que viene a nuestras vidas desde un punto de vista espiritual, analizar todos los aspectos de una manera sabia, espiritual, basada en la escritura, basada en la fe y en la promesa que nosotros estamos esperando, que pues sabemos es el eterno nos permite alcanzar esas vestiduras celestiales en la eternidad. Con el Mashiach, con Yeshua, en la, en la presencia del Creador, y eh, que no, sea, no perezcamos en este mundo y que nuestra alma no sea destruida eh, por el pecado, ¿verdad? Un poco de lo que hablamos la semana anterior y que tiene mucha relación con lo que vamos a platicar en esta ocasión. Vamos entonces a leer desde Bereshit, Génesis, capítulo 18. Dice el, el Eterno, se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Mediodía, el momento de más sol, el sol está justo encima y el día caluroso, en una época muy calurosa, y pues imagínense en una zona semidesértica. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, una actitud de reverencia total de parte de Abraham con esta actitud que siempre ha tenido como, como un buen anfitrión, ¿verdad? Siempre siendo muy, eh, muy reverente con, con los forasteros. Versículo 3 dice y dijo mi señor por favor le suplico que no se vaya enseguida que no pase de largo sino que casi casi deme la dicha de recibirle en mi hogar y poderles bendecir en su trayectoria, ¿no? En su camino. Verso 4 si a usted le parece bien voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Esto es algo que me llamó mucho la atención porque dice, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, nosotros cuando tenemos ante nosotros, cuando eh, ya sea porque estamos en contacto con alguna persona o con algunas personas que transitan por nuestra vida, Estamos nosotros en una posición de servidoras y esa es la actitud que debemos de tener siempre. Si alguien transita por nuestro caminar, por nuestro, por nuestro peregrinar también, porque igual Abraham era un peregrino, ¿verdad? Y, y estaba de un lugar a otro, pero él sabía que en donde estuviera, cuando tuviera esa etapa de asentamiento, él tendría que ser hospedador, tenía que ser servicial para con los demás. Y esto es algo que incluso Lot aprendió de él, y lo vamos a, a ver más adelante. Entonces, vemos cómo él inmediatamente les, eh, les insiste el poderles servir. Les voy a traer algo de comer, voy a, a reponerles, eh, obviamente, pues él considerando que posiblemente habían caminado por mucho eh, trayecto. Y seguramente traerían hambre, traerían sed. Entonces para él era una oportunidad de poder bendecir sus vidas, de poderles servir. Y entonces les insiste para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Y esa misma debe ser la disposición que nosotros tengamos en todo tiempo ante las personas que pasen frente a nuestro peregrinar, con los cuales nos pudiéramos rodear. Que siempre estemos dispuestas a eso, a ser serviciales y a, a bendecir, a edificar sus vidas, obviamente con lo más importante, el pan no perecedero, que es la palabra del Creador, que es el, la revelación del Mesías Yeshua en nuestras vidas y de esa manera poderla transmitir. Eso es un privilegio que el Eterno nos puede dar. Verso 6, Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara rápido. Toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. 20 kilos, bueno, yo no sé si esto sea una proporción correcta. Probablemente algunas de ustedes tengan otras versiones. Yo estoy usando ahorita la versión Dios habla hoy. Es una de las versiones que de pronto tienen un poquito más apegado al, al hebreo las traducciones y por eso me gusta usarla. Pero bueno, en este caso yo no sé si esté bien la referencia. 20 kilos de la mejor harina, pues sería muchísimo. <laughs> Imagínense, yo aquí en la casa, de pronto cuando hago pan para el Shabbat, para el viernes, pues yo uso medio kilo a lo mucho porque también no, no, no me gusta que consumamos tanto pan, aunque sea integral, pero si acaso hago un kilo ya es muchísimo, se me hace excesivamente. No sé cómo estén aquí estas traducciones, pero bueno, ahí ustedes me pondrán en el chat como dicen sus versiones pero aquí lo importante es la actitud de abraham se apresuró rapidísimo vamos a preparar unos panes y dice luego abraham corrió a donde estaba el ganado y escogió el mejor de los becerros el mejor en la de ana maría dice tres medidas sería interesante ver a qué equivale verdad esas tres medidas en en esas épocas y cómo hacen la conversión a nuestra época actual entonces, a mí esto se me hizo muy alentador, muy inspirador de la actitud de Abraham, porque él toma lo mejor y de lo mejor es de lo que da. Él no está dando lo que le sobra, él no está dando lo que, ay, pues al cabo vienen de paso y seguro traen mucha hambre, no se van a fijar, vamos a agarrar cualquier becerrito. No, él escogió el mejor de los becerros. Es muy probable que que inmediatamente Abraham, sabemos que era un hombre que se le tenía como, como un profeta, un hombre que tenía la revelación del Eterno, que seguramente sabría que estos tres hombres no eran cualquier forastero o cualquiera eh, forasteros, sino que realmente podrían ser personajes muy importantes, muy especiales que él discernió en su momento. Mm, también puede ser que les preparó para que se llevaran de camino, ¿verdad? Ok, dice, toma tres medidas abundantes de la mejor harina. Así es, algunas versiones dicen de la mejor harina. Tres medidas en la mayoría de las versiones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quien lo preparó dice inmediatamente para la comida. Aquí también, ah, perdón, me brinqué. Dice, tomó, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, que en algunas versiones cuajada se entiende como mantequilla, uh -huh. y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol, estuvo atento todo momento a acercarles los alimentos, a ofrecerles lavarse los pies, lavarse las manos, tal vez enjuagarse su cara, a, a que estuvieran cómodos bajo el árbol, que estuvieran... Eh, y que se reconfortaran del, del camino, ¿no? Del trayecto. Dice por aquí en la referencia de mi versión, la conversión sería en hebreo 3, seas unos 22 kilos o 20 cuartos. Entonces, imagínense cuánta harina tendrían ya dispuesta para rápidamente hacer esos panes. Y como nos dicen por aquí probablemente también eso es una posibilidad que lo, lo prepararan pensando en que se llevaran, ¿no? Y que no les fuera a faltar, que pudieran comer todo lo que quisieran hasta quedar satisfechos. Qué rico, ¿no? Un platillo con con un becerrito. Una, seguramente tenían por ahí usaban condimentos deliciosos los típicos condimentos que se usan mucho en Medio Oriente, hierbas aromáticas. Seguro que era un platillo delicioso y en el pan muy probablemente untarían este, su, su mantequilla. Les ofreció también leche, probablemente les, les fortalecía, les ayudaba también a recuperar energía. Entonces, vemos aquí un Abraham espléndido, que completamente dio de lo mejor que tenía de una manera abundante y eso es algo que les digo para mí es inspirador porque precisamente yo lo pienso bueno muchas veces nosotros damos con medidas no damos con medidas y nos nosotros nos sembramos en los demás pero con medidas no somos espléndidas cuando cuando queremos solamente como que dar un poquito de lo que nosotros hemos aprendido pero si realmente son personas que acceden a escuchar a, o a recibir la bendición que el Eterno nos da, porque aquí Él les pregunta y una vez que les pregunta, ellos responden bien, es decir, aceptamos. Él entrega todo, todo, todo lo que Él podía dar para ese momento, no escatimó. Ajá, dice por aquí con tomillo, orégano y laurel, qué rico, ¿no? Entonces, eh, vemos aquí ese, ese hombre que, seguramente, pues Sara, imagínense también como, como una mujer que también era servicial, pues involucrada en la, en la elaboración de los panes y siendo también espléndida con, junto con su esposo para que esos hombres tuvieran esa, ese confort en su hogar. Y dice en el verso 9, al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Seguro, Abraham sabía que estos hombres eran especiales, no eran comunes, y tuvo ese discernimiento, por lo cual también él quiso ser muy espléndido con ellos. Sabía que algo especial estaba ocurriendo en ese momento sabía, porque se dirigió en especial a uno de ellos, que esa presencia era única, una presencia que no estaba en, en ningún ser humano. Entonces, cuando estos hombres, que en realidad pues sabemos que, que sería uno de ellos la presencia del Mashiach, y en los otros dos, los acompañantes también celestiales del Mesías para dar este mensaje importantísimo para Abraham y para su esposa. Es un momento en, los cual, en el cual también Sara debió haber estado muy nerviosa. Yo me imagino en ese momento una Sara muy nerviosa por todo lo que estaba ocurriendo, porque... La presencia de estos hombres, en especial uno de ellos, que se notaba que era el que dirigía o el que estaba como, como a la cabeza de los tres, por supuesto el principal de los tres, seguramente Sara también tuvo que notar también en su esposo esta actitud de, de una reverencia tal que estaba en la expectativa, que estaba ocurriendo con esas personas, con su esposo. Y dice, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está tu esposa Sara? Obviamente no sabemos qué tanto se dio de conversación en lo que se preparaban los, los alimentos, en lo que estos hombres, bueno, estos seres podían eh, lavar sus pies de, del camino que, que hubiesen recorrido y si incluso eh, era un momento en el que estaban en silencio, es decir, no sabemos exactamente. Cómo, cómo fue toda esta transición, ¿no?, hasta llegar al punto en el cual preguntan por Sara. Sara, una mujer muy presente para el Eterno, una mujer que el Eterno bendijo de una manera muy especial. Versículo 10, uno de ellos dijo, El año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación, dice en esta versión. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Vean aquí qué curiosa situación. A mí se me hizo muy interesante esto porque dice Sara no pudo aguantar la risa y pensó. Ella no lo habló audiblemente, sino que en su mente, en su corazón, ella dijo o, o pensó estas palabras. Esta, esta, eh, no podía ya comprender cómo se iba a dar esto. Su mentalidad todavía no estaba al nivel de su esposo, en un sentido de discernimiento, porque recordemos que anteriormente pues había decidido entregar a Hagar, pensando que sería la manera en la cual el Eterno iba a bendecir a Abraham. Ella en ningún momento tuvo en primera instancia el, el, el aspecto de que el Eterno pudiera hacer algo majestuoso y que estaba esperando un momento muy específico y era justamente que Sara fuera todavía más anciana. No lo hizo antes, no lo hizo cuando todavía menstruaba, lo hizo cuando no solo ya había cesado su menstruación, sino que además era muy anciana. De hecho, eh, por ahí hay una parte en la que Abraham menciona que ya, no, 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 creo que es en el, en el Nuevo Testamento, Shaul mencionando que ya prácticamente muertos, ¿no? Ya se daban por muertos, o sea, ya estaban muy ancianos. Pero ella pensó y su risa, dicho sea de paso, porque pues esto es algo que se critica mucho, pues no era una risa burlona, burlesca, no era una risa de, de incredulidad, sino todo lo contrario. Era una risa de, de no poder comprender cómo el eterno podría hacer algo así. Y se pregunta en su interior, ¿cómo voy a tener este gusto? O sea, ¿hasta qué nivel podría llegar el Creador a hacer en mí algo así? Esto es algo que no cabía en la mente de, de Sara. No cabría. Y es curioso, porque vean lo que va a suceder. Dice en el versículo 13, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? Fíjense aquí, a ver, nos ponen por aquí. Voy a leer el texto. También por la Sara misma recibió fuerza, ¿ok? Para concebir y aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Vamos a más adelante a, a justamente tocar ese texto, pero vean qué, qué importante, porque su risa no era de incredulidad. Incluso aquí se está confirmando en el texto que nos pone en Hebreos 11.11. Su risa no era de incredulidad. Más bien su risa era por su incapacidad de comprensión de cómo el Eterno lograría eso. O sea, no dudaba que el Eterno lo lograra. ¿Sí? Sara no dudaba del Eterno, sino de, de ella misma. De cómo ella iba a ser usada para cumplir algo tan grandioso. Y vean lo que ocurre aquí, versículo 13, pero el Eterno le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Es decir, Sara se ríe en sus adentros y el Eterno en ese momento no le dice a ella, ¿por qué te ríes? Se lo dice primeramente a Abraham. ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Eterno no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo y se lo vuelve a confirmar. Y vean lo que sucede, versículo 15. Sara al escuchar esto tuvo miedo y quiso negar. Tuvo miedo, ¿por qué? Porque ella estaba en la tienda a solas y en sus adentros estaba pensando en esta situación, pero enfrente de ella. Ese hombre que estaba ahí con su esposo le estaba hablando de lo que Sara estaba pensando. <laughs> o sea, no fue directamente a ella a quien se le dijo ¿por qué te estás riendo en ese momento? Uh -huh. Sino que se le dice a Abraham y entonces Sara entra en una situación en la que en la que no 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 comprende no comprende ni cómo el eterno lo va a hacer pero además se topa con esta Omnisciencia y omnipotencia del Creador. Uh -huh. Y al escuchar esto, dice Sara, tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: Yo no me estaba riendo. Y en ese momento sí lo tiene que decir: Yo no me estaba riendo. Pero el Señor, a través, el Eterno, a través de ese mensajero que, que había mandado, le contestó: Yo sé que te reíste. Y ahí sí se lo dice directamente. Vean aquí qué fue lo que pasó. El Eterno no habló directamente a Sara, como por ejemplo si lo habló con Hagar en su momento, con respecto a su hijo, con respecto a, a lo que haría en ese hijo, que era Ismael. Pero cuando le habla a Sara es para corregirla. Uh -huh. Abraham, obviamente, era un hombre que sabía con quién estaba. Sabía que la presencia del Creador estaba frente a él a través de este mensajero especial. Y él en su momento tenía esta convicción y discernimiento, pero Sara, en su humanidad y en ese nivel en el cual ella en ese momento no podría comprender cómo el Eterno haría tal cosa, ella se, se llenó de temor. Sin embargo, si algo es algo eh, verás aquí es que no dudó. Se rió en sus adentros porque en su misma capacidad era en la que ella veía algo imposible en su ser, en ella misma. Pero al final obviamente sabía que el creador era todopoderoso que se le había re revelado a Abraham, y que efectivamente iba a cumplir lo que había dicho y temió a la palabra que había escuchado y la recibió con reverencia. Uh -huh. Quedó impactada Sara, no lo podía creer, nos ponen por aquí en el chat, así es. Y efectivamente nada es imposible para el Creador. Nosotras muchas veces dudamos de nuestra propia capacidad, no nos sentimos ni capaces ni preparadas, pero el Eterno si tiene un plan en nuestras vidas, lo va a cumplir. Obviamente lo tenemos que enfocar en que no vamos a estar con una mentalidad en la que digamos, yo sé que el Eterno va a cumplir, que el Eterno me va a dar aquello que yo en este momento no puedo, estoy imposibilitada, pero pero yo sé que el Eterno lo va a cumplir y por fe, porque nada es imposible, no en ese sentido. Estamos hablando de que cuando el Eterno quiere cumplir un propósito en una persona, no importa nuestra incapacidad o lo que nosotros consideremos como una incapacidad. El Eterno lo va a hacer porque nada es imposible para Él. Si Él quiere cumplir algo muy específico en una persona, ni siquiera nuestra humanidad, ni siquiera incluso nuestra incredulidad, nuestra incapacidad, nuestra falta de preparación según nuestra propia opinión va a detener al Eterno. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque Él cuando quiere hacer algo simplemente nada le detiene. Lo hace. Entonces, si el Eterno nos está guiando para cumplir con un propósito y sabemos que en nuestras propias fuerzas no lo hubiéramos podido lograr, entonces el Eterno bendice esa obra y nos permite completarla. Y tal cual le pasó a, a Sara en, en, ese, en ese instante. Ponen por aquí como Miriam cuando iba a estar embarazada sin haber conocido varón. Exactamente, Miriam la madre de, de Yeshua o la mujer de la cual vino el Mesías. Entonces, el Eterno no tiene ninguna, ningún freno ni siquiera nuestra propia humanidad, ni siquiera nuestras condiciones en las que nos encontremos. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, no de una manera este positivista, ajá, como se enseña en, en pues, los sistemas eh, religiosos o eh, no sé, en los sistemas de, de superación personal y todas esas cosas, no en ese sentido positivista sino en la humildad de que el Eterno sabe qué es lo que va a hacer en cada uno de nosotros y nosotras mismas no tenemos por qué ponernos frenos ni barreras cuando el Eterno empieza una obra, Él la va a completar. Entonces dice versículo 16, después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma, Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces, el Señor el Eterno pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte, le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Por esa razón, el Eterno le quiso revelar a Abraham para que se quede como un testimonio lo que iba a ocurrir. Versículo 20. Así que el Eterno le dijo... La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el que estaba representando al Eterno. Se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Rápidamente, en ese momento Abraham discierne y sabe lo que iba a ocurrir. El Eterno nada más le estaba diciendo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene muy mala fama, su pecado es muy grave. Voy a ver si en verdad es así como me lo han dicho. Así, o sea, nada más. Pero Abraham rápidamente... Le, le dice, le pregunta: ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez, y empieza con su intercesión: haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? En ese momento, inmediatamente Abraham disierne lo que iba a ocurrir. La ciudad de Sodoma está en un pecado tan grave que no puede continuar. El Eterno iba a frenar, iba a detener toda esa maldad que ya se estaba, ya se había acumulado en ese lugar. Y entonces, obviamente, él tiene en mente a su sobrino y a su familia, que ya para ese tiempo, pues ya tenía toda una trayectoria en Sodoma. Voy a leer por aquí algo de lo que nos ponen en en el chat, Romanos 4:19, y, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Este es el texto que les mencionaba hace un momento, muchas gracias, que ya estaba como muerto, ¿verdad? Que ya consideraba como un cuerpo muerto, pero aún así el Eterno iba a cumplir maravillosamente su voluntad en ellos. Nos ponen por aquí. Um, parece que un homer son 412 cuartos, 390 litros, que podrían producir 13.7 cuartos, 13 litros. Tres medidas. Nos ponen por aquí. Ok. Nora Cordero nos pone Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá. Y bien, aquí pues algo que también ya platicamos, algo que no se no se reirían de una incredulidad porque es contundente que tenía toda la fe y la certeza, sino de algo que no podrían con la alegría de además lo que eso implicaba, la alegría, el gozo tan grande. De poder tener un hijo, esta pareja, esta, este, esta unión, que no se tratara de un hijo de una esclava, sino de su esposa amada, pero que en ese momento fuera algo que, por la incapacidad de nosotros, los seres humanos, de poder comprender la obra del Eterno, tendemos a reaccionar de esa manera, ¿no? Que no cabemos ni de la emoción, ni mucho menos la comprensión de cómo el Eterno hace las cosas. Y bueno, eh, que nos ponen más por aquí. <coughs> Todo lo que el Eterno hace es con un propósito. Hay un dicho que cuando Él quiere, aunque te quites, y cuando Él no quiere, ni aunque te pongas, dicen por aquí. Esperando y confiando en la voluntad del Eterno, porque la voluntad del Todopoderoso es buena, agradable y perfecta. Así es, totalmente. Entonces empieza aquí Abraham con esta intercesión. Habrá 50. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. Sabía que Lot se había mantenido en rectitud, que a pesar de que en su momento se dejó llevar por su vista hacia un valle hermoso, hacia una región muy fértil, muy próspera, y que obviamente ya leímos que poco a poco fue acercando sus tiendas cada vez un poco más hacia Sodoma, hasta terminar involucrado ahí, seguramente por razones comerciales. Le fue muy bien a Lot ahí. Sin embargo, Abraham sabía que se mantenía él en rectitud, que él no estaba cayendo en los pecados del pueblo de Sodoma. En mente tenía él esto cuando le dice al Eterno. No, no destruyas a, a los justos con los impíos, no hagas eso, dice, tú eres el juez supremo de todo el mundo, no harás justicia, pensando Abraham que probablemente Lot con sus yernos y con los familiares cercanos que de alguna manera pues ya se había dado ahí cierto parentesco con personas o con las personas que él haya incluso hablado del Creador. Porque veamos que Abraham era un hombre que prácticamente había discipulado a Lot y Lot también imita a Abraham. Seguramente Lot también intentó hacer lo mismo a dondequiera que iba. Sin embargo, obviamente la, la, las personas de Sodoma era terrible ya su, su, su nivel de pecado y no aceptaron por supuesto nada de lo que Lot pudiese hablarles o compartirles o mostrarles, aún él andando en su rectitud. Pero entonces empieza Abraham a tener en, en mente si hubiesen más personas que, que, que estuvieran también imitando la rectitud de Lot. Entonces el Eterno le contestó verso 26, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle, porque obviamente Abraham... Sabía que era muy poco probable que hubiera 50. Bueno, si hubiese 45, tal vez falten 5, dice en el verso 28, tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5 vas a destruir la ciudad. El Señor contestó, si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham, por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Eterno. Pero Abraham volvió a suplicar con toda la eh, reverencia que él tenía en su mente y en su corazón hacia el Eterno, y le dice, te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasaría si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos veinte no destruiré. Es decir, mientras haya justos fuera de Lot que quisieran revertir toda esta maldad en esa ciudad, no los destruiría. Pero Abraham sigue insistiendo porque sabía que era muy poco probable que hubiese veinte. Y le dice, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente diez? Y el Señor le dijo, hasta por esos diez no destruiré la ciudad. Cuando el Señor, cuando el Eterno terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Y en ese momento Abraham sabía que si Lot se había mantenido en su rectitud, por lo menos a él, con sus yernos. Por ahí dentro de la tradición oral judía se dice que él ya tenía más familia, es decir, que él tenía dos hijas más, aparte de las dos doncellas que estaban comprometidas, que eran él, su esposa, sus cuatro hijas, y que sus otras dos hijas ya estaban casadas, más sus dos yernos con los cuales se iban a, a se iban a unir las dos doncellas. Por eso pensó en esos 10 es algo que no dice la Torah es algo que se dice dentro de la tradición hebrea tradición judía no 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 lo podemos eh, afirmar pero obviamente por alguna razón Abraham se detiene en esa cuenta uh -huh, y dice ok por lo menos si Lot ha disipulado bien a su familia y esa familia se ha mantenido en, rect en rectitud. Pues por lo menos que ellos se pudieran salvar. Uh -huh. Así es, cuánta consideración. Un levantado y el resto dejados. Así es. Voy a leer por aquí los versículos que nos ponen. Dice Josué 21.45 cuarenta y cinco: No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El Eterno siempre cumpliendo todo lo que, lo que prometía, ¿verdad? Nos ponen Filipenses 2.13, eh, porque es Elohim el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Malaquías 3.18, entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre la que, el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Y de esa manera, Lot sí había marcado una diferencia en ese lugar en el que había estado. Vamos al capítulo 19 y dice: Empezaba a anochecer cuando los dos Malahim, los dos enviados, llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a, a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente, cuando los vio. Se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Vemos aquí un Lot imitando estas buenas acciones de Abraham. Y les digo, señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor y allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Denme un momentito para tomar un poco de agua. Todavía traigo ligeramente afectadita la garganta, entonces vamos a hidratar un poco. Bueno, entonces se inclina con la frente en el suelo, una, re, una reverencia, en una muestra de respeto muy importante de Lot hacia estos hombres que pasaban por ahí, que evidentemente él los vio y sabía que no eran eh, forasteros comunes de la misma manera que Abraham en su momento. Él sabía que eran muy diferentes, que no eran de la región. Y vean lo que les propone, verso 2, y les dijo, señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Estaba anocheciendo y estos hombres, que obviamente eran ángeles, eran enviados, eh, eran diferentes, Lot los notó. Y, de, y sabía Lot que en esa generación perversa, que en esa ciudad perversa, que ahí en Sodoma, peligraban. Sabía de las inclinaciones de estas personas, por lo tanto, no podía dejarlos que siguieran solos. Él prefería tenerlos bajo su resguardo, cuidándolos en su casa, que allí comieran, que allí se, se pudieran reconfortar del camino y que temprano pues pudieran continuar y despedirlos él mismo para que no no tuvieran que pasar por una situación eh, complicada con los habitantes de Sodoma pero ellos le dijeron no gracias pasaremos la noche en la calle vean nada más lo que estos ángeles tenían como como misión hacer para poder darse cuenta si verdaderamente la gente de Sodoma era tan perversa como se les había dicho. Lo más seguro era que si ellos <coughs> terminaban en la calle, terminaban durmiendo en la calle, pasaban la noche en la calle, iban a darse cuenta que estas gentes omitas no iban a tener ningún respeto y lo primero que iban a intentar pues era aprovecharse de ellos. Por supuesto algo que no iban a permitir, por supuesto algo que... Que no hubiera sucedido, sino que inmediatamente lo que iba a pasar, pues era que iba a ser destruida la, la, la ciudad. Pero el Eterno, teniendo en mente esa promesa que le había hecho Abraham, por supuesto, tenía presente a Lot. Entonces le dice en el verso 3: Sin embargo, Lot insistió mucho, y bueno, insistió mucho más cuando le dicen, vamos a pasar la noche en la calle. Y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Estos ángeles que en ese momento habían tomado una, una imagen corpórea, terrenal, para cumplir con esta, esta misión, este propósito del Eterno, comen con él, cenan con él, porque era ya de noche llegan a su casa ya de noche, cenan, Lot muy espléndido también les prepara los alimentos, espera que puedan descansar, pensando que pues los tiene bien cuidados ya en su casa, dentro de su hogar pues era difícil que les hicieran algo porque también Lot para ese momento ya se había ganado cierto renombre, cierto estatus allí por su comercio y de alguna manera pues ya la gente de Sodoma lo lo tenía en una posición, incluso por ahí en algunos comentarios se cree que, que tenía cierta injerencia dentro de, de algunos aspectos políticos allí, pero finalmente lo que vemos es de que era un hombre atento, que sabía que no podía permitir que estos hombres se quedaran solos. Uh -huh. Y entonces, verso 4 dice: Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos. Queremos acostarnos con ellos. Qué horror. Qué horrible. Les empieza a gritar. Obviamente empezó a correr el rumor. ¿Vieron a esos hombres que llegaron, esos forasteros? Sí, se fueron a casa de Lot y empezaron entonces a tramar esto. Miren, es muy probable que estos hombres tuvieran una apariencia verdaderamente bella a los ojos de, de, de los seres, estos humanos este, sodomitas, y que fueran, fueran, fueran personas que ellos consideraban forasteros que no pudiesen dejar pasar. Uh -huh. tenían que hacer los suyos, tenían que tomarlos. Era tal la, la depravación, el degenere de estas personas, que sabían que se había ido con Lot. Obviamente Lot seguramente ya tenía cierta fama de ser un, un hombre hospedador. Es muy probable que no fuese la primera vez que hiciera esto, sino que en otras ocasiones tuviera consideración de los forasteros y los ayudara. Precisamente para evitar este tipo de, de percances, ¿verdad? Pero todos sabían, se fueron con Lot. Lot los llevó a su casa. Entonces, ¿saben qué? Pues vamos a sacarlos, vamos a exigir que los saque. Voy a leer por aquí un poco los comentarios. <coughs> Dicen: No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así es, Hebreos 13:2, totalmente. Como, y dice por aquí, ¿y cómo la historia se volvió a repetir en la tribu de Benjamín también, verdad? Los, los benjaminitas, ¿cómo fueron también terribles, terribles? Y lo que ocurrió, bueno, ahí hay una, una historia horrible con una, una concubina de un levita también. <coughs> bueno. Hebreos 13.2, no se olviden practicar la hospitalidad ah bueno es el mismo que nos pusieron por acá y bueno estos tiempos dicen por aquí ya casi caemos en lo mismo respetar al que piensa contra natura exactamente hoy en día lamentablemente vivimos como dice la escritura en, en ya nuestra generación incluso sería condenada por so por Sodoma y por Gomorra verdad ya nuestra generación sobrepasa lo que vemos aquí Sodoma, pues una ciudad en la que prevalecía la violación, prevalecía pecados de todo tipo de inmoralidades. Obviamente Lot de alguna manera sabía de la fama del lugar. Esto fue algo que no le, no le implicó para él un problema. Él no tuvo problema en acercarse cada vez más sus tiendas hacia ese lugar y en dos ocasiones tuvo conflicto. La primera pues fue cuando los, los reyes que estaban haciendo juicio a, a los reyes de Sodoma y Gomorra porque no se habían querido someter, no habían querido pagar tributo y entonces van, atacan y lo toman cautivo. Abraham intercede por primera vez por él, ¿verdad? Intercede, lo libra una vez y aún así quiso continuar allí. Él ya tenía una vida hecha ahí. Ya tenía su estatus su ahí, ya tenía incluso, seguramente, muy establecida su, su manera de obtener el sustento, los recursos, el dinero, todo lo que se manejara. Y entonces decide quedarse. No importaba todo el degenere que estaba viviendo, probablemente él dijo: Bueno, yo no me involucro más allá, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo vivo aquí, me beneficio de la tierra, el valle tan fértil que tengo aquí, ya tengo mis propiedades, pero no me involucro más allá, conservo a mi familia, conservo a mis hijas, tanto que, vamos a ver aquí, tenía unas hijas que eran vírgenes, que estaban comprometidas, todo iba bien, pero no consideró todo lo que podía implicar seguir en medio de esas, esa sociedad. A pesar de eso, por eso fa más adelante lo, lo considera, Pedro, hablando de, de, de Pedro el discípulo, <coughs> lo considera justo, lo llama justo, el justo Lot, dice, segunda de Pedro, no recuerdo por ahí el versículo, capítulo y versículo, este, pero lo considera como justo, pues sí, en medio de esa Sociedad depravada era un hombre justo, pero no estaba considerando los peligros que podía implicarle y tanto que por no apartarse de prontamente, incluso desde el momento en el que Abraham lo libera, por no apartarse expuso también a su esposa y a sus hijas. Y en este caso, pues vamos a ver su esposa, una mujer que... De alguna manera y por algunas razones tenía todavía su corazón en Sodoma. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: Por favor, amigos míos, o sea, trata de empatizar con ellos como para, habla como para eh, ablandarlos un poco, ¿no? Calmarles esos ánimos eufóricos que traían y que, como, ponerse como uno como ellos, ¿no? Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron hasta un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Y enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Bueno, gracias que nos pone por aquí el texto. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta se sensual de hombres libertinos. Nos ponen por aquí, segunda de Pedro 2:7. Muchísimas gracias. Sí, o sea, era un hombre que definitivamente no quería y no se involucró con esas conductas, como pone aquí esta versión, conductas sensuales, pone aquí conducta sensual. Sin embargo, fue muy arriesgado seguir allí. Bueno, aquí quiero comentar algo importante en este en este versículo y en este en este hecho de Lot de querer ofrecer o al ofrecer a sus dos hijas. Porque esto es uno de los versículos más atacados por el feminismo principalmente, porque dicen, ve no más. Y no solo el feminismo, eh, me sorprendió porque buscando algunas eh, referencias sobre la postura que tienen las feministas respecto a este, a este pasaje bíblico, pues me topé también con posturas teológicas de pastores de comentaristas este muy famosos dentro de la teología cristiana evangélica católica incluso y tienen a lot por los suelos como el peor de los hombres obviamente y esto que él hizo de ofrecer a sus dos hijas es algo inaceptable obviamente obviamente no sería algo aceptable pero pero lo toman como que si hubiera ocurrido es decir hablan de lot como si verdaderamente hubiera sacado a sus dos hijas y las hubieran violado. No lo bajan de miserable, inútil y cuantas más eh, definiciones le dan a este, a este personaje bíblico. Lo interesante aquí es que no toman en consideración algo importante y es que por un lado, Lot... Y bueno, esto es algo que, que mencionamos en el estudio de las mujeres de, de la Biblia y, y especialmente en el estudio de Lot, de las hijas de Lot y su esposa. Esto lo van a encontrar en el canal de YouTube, eh, de aquí del lado femenino de la Biblia, en la sección Mujeres de la Biblia, volumen 1 del libro que tenemos. Y bueno, ahí comentamos algunos más aspectos, pero vamos a, a recordar esta parte importante porque por un lado lot sabía que estos hombres no eran comunes no eran eran hombres especiales eran seres especiales por una parte sí por otra parte obviamente que él sabía que si él les decía esto a los hombres de sodoma no las iban a aceptar porque ellos estaban tan pervertidos que no querían mujeres uh -huh. no las iban a querer y de alguna manera eso daba como que un poco de tiempo o pensaba él que fuese una estrategia para poderles calmar los ánimos a estos hombres. Por otro lado, recordemos que estas hijas estaban comprometidas y sabiendo de todo el alboroto, imagínense, dice que todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más anciano, se habían aglomerado alrededor de la casa de Lot, seguramente los los Prometidos de estas hijas también habrían escuchado del alboroto y se hubiesen acercado ahí. Vamos a ver más adelante que seguramente estaban ahí. Y se acercaron y Lot no permitiría, o más bien Lot pensaba que ellos no permitirían que algo les pudiera ocurrir a sus hijas. Pero lo más importante de todo esto es que Lot tenía cierta convicción de que incluso los ángeles o los forasteros, los forasteros que estaban en su hogar no permitirían que esto sucediera. De alguna manera Lot tenía cierta fe de que no les iba a ocurrir a sus hijas, que no las iban a querer y que no iba a ocurrirles tal atrocidad. Uh -huh. Tanto así que efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces no podemos posicionar a Lot como... Como el maligno, porque entregó a sus hijas. Es que no pasó eso. Efectivamente, confiaba en que no iba a ocurrirles este mal, y es lo que el Eterno hizo, no lo defraudó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Verso 9: Pero ellos le contestaron, hazte a un lado. solo O sea, no queremos a tus hijas. Quítate. Porque ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Y enseguida comenzaron a maltratar a Lot. En ese momento lo empezaron a golpear. Probablemente incluso quisieron intentar abusar de él. Se acercaron a la puerta para echarla abajo. O sea, mientras unos lo golpeaban, lo maltrataban, lo que sea. Intentaban golpear la puerta. Le, yo creo que pasaron por encima de Lot. Lo pisotearon incluso para poder echar la puerta abajo. Pero vean lo que dice versículo 10. Los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta. Fíjense, ¿se dan cuenta de lo que pasó aquí? Imagínense a Lot rodeado de un montón de hombres depravados, enardecidos con todo el ímpetu de generar esta maldad. Hombres, obviamente, con sus fuerzas, y estos hombres lo ja bueno, perdón, estos eh, ángeles lo jalan a Lot y lo meten. Es decir, la fuerza de estos seres superiores era mucho mayor que la de los hombres que que estaban aglomerándose ahí encima de Lot. Y el eterno estaba confirmando que protegería a Lot. Entonces lo saca, lo, lo libran de entre la, la gente esta este, pues enferma de su mente y de su corazón, lo meten a la casa, cierran la puerta, la aseguran y en ese momento dice, hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos ellos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta, no encontraban. Seguramente estaban chocando unos con otros y nomás no podían encontrar la puerta. Eso les, les dio tiempo para que pudieran salir Lot y su familia. <coughs> Dice entonces: Los visitantes le dijeron a Lot: Tienes más familiares aquí. Toma a tus hijos, hijas y yernos y todo lo que tengas en esta ciudad. Sácalos y llévatelos lejos de aquí. Vamos a poner otra versión. Fíjense, los hombres dijeron a Lot, a quién más tienes aquí, saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad. Vean que probablemente y ellos de hecho le preguntan, ¿tienes más a tienes a quién más tienes aquí? dice en esta versión. Por si tuvieras más hijos o por si tuvieras más hijas y a quien sea que tengas aquí en la ciudad. Sácalos. Saca de este lugar. Si tienes a más familiares, si tienes a otras personas, vean esta versión después de eso. Los dos ángeles le, le dijeron a Lot, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí. Vamos a ver otra versión. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad. Uh -huh. Quien quiera que tengas en la ciudad. No, no, no sabían ellos, no tenían la certeza de a quienes más podría tener Lot de familiares. Pero la intención era que se pudieran salvar. Por eso, dice, por eso Abraham le dijo al Eterno, y si hubiese diez, porque probablemente no solamente eran lo, las hijas, las dos hijas de Lot que vienen en el relato su esposa y él y sus yernos, sino que habría más que seguro perecieron en Sodoma. Dice verso 13, vamos a, a regresar a la otra versión, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Eterno ha tenido contra la gente de esta ciudad y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos o sea, a los prometidos de sus hijas. Y les dijo, levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Lot va, busca a sus yernos, y bueno, aquí dice, levántense y váyanse de aquí. Seguramente fue a su casa, ¿verdad? Y ya estaban dormidos, porque acuérdense que era de noche. Entonces vean, levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esa ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron en serio, no tomaron en serio lo que Lot les decía. No le creyeron. Sabían que Lot era un hombre que tenía cierta fe. Sabían que Lot era un hombre que tenía cierta reputación. Sin embargo, sus yernos, ¿qué pasó? Ellos no habían aceptado por completo todo lo que seguramente Lot les había transmitido sobre lo que él mismo aprendió de Abraham. Por esa razón, estos hombres no fueron dignos. No lo tomaron en serio, se quedaron ahí y perecieron. Y ya no tenían más. Ya no había más familiares. Ya no había más personas que pudieran librar. Voy a leer por aquí unos comentarios. Dice, no analizó las consecuencias que tendría después por esa mala decisión. Así es. Por los vicios contra Natura de Sodoma. Dicen por aquí, como, o sea, como dicen por ahí, no sé, no sé cómo se dice, Cal Bahomer, a, a pe, pesar en la balanza de los mandamientos, bueno, en su propio entendimiento. Ah, sí, lo que pudo haber hecho Lot, ¿verdad?, Sí, Calva Homer, sí, este, como sopesar o pesar en la, en la balanza, ¿verdad? Ver qué pesa más, ¿no? Y, y ver de alguna manera tratar de, de equilibrar su, su vida recta en medio de una sociedad perversa, algo que pues, obviamente no le funcionó, no, no no, le trajo un buen resultado. Tan grande era la maldad de ellos que aún ciegos seguían buscando la puerta, exactamente. Ni siquiera se pusieron a pensar. A temer cómo es posible que estamos ciegos y tener temor por, por su ceguera y, y que y darse cuenta que también su compañero está ciego y que todo o sea eso no les importó estaban ya tan enfermos de su mente y su corazón que eso no les importó aún ciegos buscaban hacer el mal y seguían insistiendo en los pecados y dice por aquí. El Señor pues sabe rescatar de tentación, de prueba a los piadosos y reserv reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Así es. Hablando de lo mismo aquí, Kefa en la segunda carta, segunda de Pedro 2.9. Dice por aquí Deuteronomio 23.17. Ah, bueno, ya creo que, creo que lo iban a cambiar. Bueno, entonces dice versículo 15. Como ya estaba amaneciendo, o sea, vean cuántas horas pasaron, todavía no se acostaban, llegaron los hombres de Sodoma, empezaron a, ex a exigirle, saca estos hombres y trataban de negociar con él, saca estos hombres, él no lo hizo, él trató de negociar con los de Sodoma, no accedieron, pasaron varias horas y entonces ya estaba amaneciendo y los ángeles le dijeron a Lot, date prisa. Levántate y vete de aquí. Dice, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Ya no había más a quien salvar, a quien librar. Ya no había más aparte de, de Lot, de sus dos hijas y de su esposa. No podemos afirmar, como se dice en la tradición judía, que tuviese otras dos hijas mayores, que ya estaban casadas, que ya tuvieran yernos, porque si no, probablemente pudo haberlas ido a buscar también aquí. Hubiera dicho algo al respecto, no lo dice. Nada más estaban esos dos yernos que no habían estado consagrándose o que no aceptaron por completo el mensaje de, de, de Lot, que también él recibió de Abraham. Estaban finalmente también amoldados a a esa sociedad de la cual seguramente eran originarios. Entonces, no había más a quien librar. Por lo tanto, esa ciudad tenía que ser destruida. No se ajustaban ni los diez. Así que, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad, o sea, es tu decisión, Lot. Ve, llévate a tus hijas, a tu esposa y vete de aquí ya, deprisa porque no te vamos a esperar, el castigo viene y tú tienes que tomar una decisión, o te vas o te quedas y mueres. Y eso es algo que hoy en día tenemos que tener muy presente, porque estamos en medio de una sociedad igual de perversa que la, que la generación de Sodoma, de Gomorra, sabemos que el juicio es inminente, pero tenemos que mantenernos en esa apartados, en esa cobertura que nos libre de ese juicio. Pero esa decisión tiene que ser ya, desde hoy, desde cada día, porque si no, vamos entonces a ser parte de ese castigo. Y es algo que, por supuesto, nadie de nosotros queremos, ¿no? Y vean, todavía Lot tardaba, Lot tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, o sea, de plano, no estaba tomando una acción pronta, no estaba actuando rápidamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Lot, en la mente de Lot? Probablemente quería tratar de, de salvar algo de sus bienes. Probablemente le estaba diciendo a alguna otra persona que estimaba. Pero lo más seguro es de que estaba tratando de, de, de ver la forma de llevarse algo, de rescatar algo, porque imagínense, perdió absolutamente todo. Todo fue destruido ahí. Pero Lot se tardaba y los ángeles, dice, lo tomaron de la mano, de plano, solo por la compasión del Eterno. También tomaron a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. <coughs> O sea, eran dos ángeles, dos tomaron a Lot y a su esposa, y el otro, perdón, uno tomó a Lot y a su esposa, y el otro tomó a sus dos hijas, porque si no, esa gente se hubiera quedado ahí a perecer. Pero no más por la misericordia del Eterno, por causa de Abraham seguramente, los libró. Los libró. Y así el Eterno todo el tiempo muestra su compasión. Pero si al final, a pesar de esa compasión, nosotras no nos mantenemos mirando hacia la promesa, mirando hacia la salvación que se nos entrega, entonces nos va a pasar lo que le pasó a su esposa. Dice, el Señor el Eterno tuvo compasión de él, también tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Los tuvieron que sacar de la manita. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, corre, ponte a salvo. No mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Rápido, sube. Súbese a las montañas, porque aquí abajo todo se va a destruir. Pero Lot les dijo, No, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida. Yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjenme ir allá para salvar mi vida. Pues realmente es una ciudad muy pequeña. Básicamente pudieran haber dicho es una ciudad insignificante. Entonces uno de ellos dijo, te he escuchado y, te, y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de que me has hablado. Ajá. O sea, el Eterno todavía teniendo esta bondad. Esta misericordia, ay, aquí tiene aquí el Isor, perdón, quité el Isor sin querer, ahorita lo vuelvo a poner. Teniendo bondad y teniendo misericordia, tanto que dice, esa ciudad no la voy a destruir. No más por la pura bondad del Eterno para con Lot, nada más por eso. Bueno, ahí, ahí, ahí está otra vez el, el Isor. Y es que les quería yo poner aquí un, un mapa. Un mapa que tengo. Déjenme cargarlo porque de plano. Si se me pasó ponerlo a tiempo. A ver, estamos. Déjenme ponerles, creo que es este. Si sí es este. Les voy a poner aquí este mapa. Bueno, espero que lo puedan ver bien. Porque según este mapa, bueno, hay, hay varias interpretaciones con respecto a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Seboim que fueron destruidas. Algunos incluso creen que están bajo el fango, bajo el lodo, que, que fueron, que quedaron este, pues inundadas incluso, parte del par, del mar muerto. Algunos lo, las han identificado. Aquí en este mapa, por ejemplo, ponen Sodoma al norte, Gomorra, después Soar, Adma y Seboim. Soar es la ciudad pequeña a la cual llegó Lot y que por causa de esa intercesión de, de Lot, el Eterno ahí no mandó juicio. Seguramente era una ciudad, pues sí, muy pequeña. Que tenía cierta actividad, cierto comercio, cierta. Pues era una ciudad, y que Lot pensaba, bueno, por lo menos ahí puedo volver a empezar, ¿no? Puedo eh, volver a, a iniciar mi vida en ese lugar, porque tenía pues que, te, que, que haber un recurso para continuar. Y por eso pensó en esa ciudad que era la más cercana a la que podía llegar y que era una ciudad. Eh, que aunque era pequeña, pero podía él iniciar nuevamente ahí su vida. Y entonces el eterno, ok, está bien, no voy a destruir esa ciudad de la que me has hablado, pero anda, vete ya, urge que tomes acción y que escuches esta palabra y te vayas. Porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. El pecado se tiene que condenar inmediatamente. Pero por causa de la misericordia que el Eterno tuvo por, eh, hacia Lot y su familia, retardó un poco el juicio a Sodoma y Gomorra para que Lot se pudiera poner a salvo. Y entonces dice, por eso aquella ciudad fue llamada Soar, que en otras eh, se, se ha identificado también como Vela. En versículo 23, <coughs> cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Soar, vean pasaron todavía unas horas caminó de, de, desde sodoma eh, tuvo que imagínense pasar un largo trayecto no sabemos exactamente cómo fue esta, esta travesía esta huida si definitivamente este fue solo a pie si alcanzó a llevarse a, a algunos animales es decir imagínense la prisa con la cual tuvo que haberse movido lot pero dice que al amanecer ya había, ya estaba en zoar Había amanecido y ya estaba en zoar Y el eterno, en ese momento cuando ya Lot está en esa ciudad a salvo, el eterno hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Ese valle fértil, ese valle. Que en su momento era muy próspero, fue destruido por ese pecado de esa, de esa generación, de esa, de esa sociedad perversa de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Pero, verso 26, pero la mujer de Lot que venía siguiéndole, la mujer de Lot de por sí venía rezagada, iban adelante Lot, sus hijas, y la mujer de Lot que iba atrás de él. Miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de Sal. También tenemos, como les había mencionado, el análisis, el estudio de la esposa de Lot. Por si lo quieren después escuchar en otra oportunidad, para ampliar un poco este el, el aporte sobre ella. El mapa está doble. Bueno, ya ahorita lo, lo estoy quitando. <coughs> ah, perdón, sí, 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 disculpe, me había dejado el mapa cuando estaba leyendo el texto y estaba tapando aquí el e una, una disculpa. Este, Entonces, vean aquí la mujer de Lot que seguro pues tenía su mente, su corazón todavía en aquello que se había quedado atrás, aquello que había ella dejado. Uh -huh. aquello que nosotros también debemos aprender a dejar atrás, que implica esa, ese pasado lleno de transgresiones, de pecados y aquello que el Eterno no quiere en nuestro corazón. Vamos a ver qué dijo Yeshua, vamos a recordarlo al respecto, porque es, es importante que lo, que lo recordemos. Lucas capítulo 17, vámonos. Fíjense, versículo 26. Como pasó en los tiempos de Noah, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noah entró en el arca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía. Compraba y vendía, sembraba, construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Así será en el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Dice, en aquel día, el que encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Vean aquí cómo Yeshua nos hace escarmentar a través del testimonio de esta mujer, que básicamente nos está diciendo, no te compadezcas del pecado. No voltees hacia atrás a ver qué es lo que está ocurriendo en el juicio a esa, a esa sociedad. Tú mira hacia adelante, corre por tu vida, porque lo que se quede atrás va a ser destruido. Nosotros tenemos que seguir perseverando hacia adelante, hacia el camino que el Eterno nos ha trazado, sin añorar nada de esa generación y de esa sociedad perversas. Vamos a regresar aquí a, a Génesis. Entonces, <coughs> versículo, es, nos quedamos en el versículo um, 25, 26, la mujer de Lot que mira hacia atrás, la mujer de Lot que no atiende la, al, al mandamiento, que no no eh, obedeció la voz del eterno a través de los ángeles, que no tuvo temor del creador y su mente y su corazón todavía estaban atrás en Sodoma. Nos ponen por aquí, déjenme leer unos textos que ya nos habían puesto. <coughs> Dice como Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron pues, por ejemplo, sufriendo el castigo. Judas 1:7. Así es. Precisamente como escarmiento, ¿verdad? De hecho, efectivamente es un texto que que quería que, que analizáramos que, que recordáramos más que nada que viéramos porque justamente todo esto que ha ocurrido todos estos testimonios nos tienen que servir a nosotros para tener en mente para tener en cuenta de lo que nos puede ocurrir si nos empezamos a asimilar a una generación perversa si no tenemos esa esa paciencia de esperar en la promesa del creador. Y preferimos ir y buscar nosotros nuestra propia tierra fértil, nuestro propio lugar cómodo. Ajá. Ve, vamos a, a leer el versículo 27. <coughs> Permítanme tantito. Vamos a quitar aquí un, un, un usuario que creo que no encontró algo más que hacer. <laughs> Bueno, vamos a leer el versículo 27, Dice: El día siguiente, por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el eterno. Miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle y vio que toda la región de que, que de toda la región subía humo como si fuera un horno. <coughs> Así fue como el Eterno destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. O sea, básicamente todo fue solamente por la intercesión de Abraham, un justo que oraba por su sobrino, que también permanecía en su integridad, pero que no había tomado decisiones muy sabias. Y bueno, después de eso, vemos aquí Génesis 19:30. A ver, déjenme leer los comentarios por aquí. Por eso es muy difícil para aquellos que poseen muchas riquezas como el joven rico. Así es. Dice, pues el eterno tu Elohim es el Elohim compasivo, no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto. Que él juró a tus padres. Obviamente, pues, siempre y cuando se permanezca dentro del mismo pacto en la obediencia. Y si nos quedamos amando este mundo, terminaremos achicharrados también. Así es. Por eso es muy difícil. Ah, bueno, eso ya lo leí. Dice: He pensado que la mujer de Lot era medio morbosa y quizá pensó: Ya me salvé. ¿Qué de malo habrá en echar una mirada? Pero al fin y al cabo desobedeció. Así es. A ver, dice, pero mi justo vivirá por Emuná, y si retrocede, mi alma no se agradará de él. Este texto queda muy, muy ilustrativo con lo que estamos hablando aquí, porque efectivamente, bueno, es Hebreos 10:38. Efectivamente, el justo, el que se mantiene en integridad, vivirá por su fe, por su fidelidad, por su Emuná, por su obediencia. Ajá. Pero si retrocede, si se aparta de esa fidelidad, de esa obediencia hacia el lugar al cual de, eh, seguramente el Eterno nos sacó, entonces el Eterno ya no se agrada de nosotros. Igual que, que lo menciona ahí mismo en la carta a los Hebreos cuando habla del juicio, ¿verdad? Que si pisoteamos esa sangre del, del cordero que nos ha librado que nos ha rescatado y si y si nosotros seguimos perseverando en el pecado <coughs> ya no hay más remisión ya no nos espera un juicio horrendo uh -huh. una expectación de juicio entonces aquí la mujer de lot no valoró esa oportunidad que se les estaba dando de ser librados de esa sociedad perversa en la que se habían introducido ellos mismos. Y entonces tiene más temor de lo que le estaba ocurriendo a los pobres sodomitas que de su propia alma. ¿Mm? Entonces vean cómo y, lo, y con las palabras que dijo Yeshua, esta mujer pensaba que probablemente podría rescatar algo. ¿Será cierto que se quemó, que se destruyó toda la ciudad? ¿Habrá quedado alguna parte sin juicio? Y entonces voltea y ahí, ahí la agarra también, ahí el juicio. Bueno, después el controvertidísimo asunto de las hijas de Lot. Otro aspecto muy señalado por parte del feminismo porque obviamente esto lo agarran y le dan un, un giro en el que dicen, vean nada más ese asqueroso hombre Lot, cómo no se va a dar cuenta, bien que quería, ya codiciaba a sus hijas, vean nada más cómo con estos versículos se promueve la pederastia y empiezan con un montón de situaciones aquí que decir dicen por aquí así es el no depender el no depende del eterno uh, no, no entendí muy bien aquí cómo quiso escribir la hermana este el socorro en todo tiempo bueno <coughs> dice así es um, es como volver a la iglesia cristiana otra vez por ejemplo verdad si ya hemos comprendido que venimos de un sistema en el cual se nos instruyó para transgredir los mandamientos diciendo que están abolidos, y hemos comprendido que la escritura, la palabra, la, la fidelidad del eterno en su instrucción sigue vigente, pues no podríamos des desechar eso y volver atrás. Eso ya, ya sería... Lo peor que podríamos hacer, ¿no? Y menospreciar la palabra del Eterno, los mandamientos, la veracidad de que sigue vigente, de que el Mesías, si nos ha rescatado, es para que mantengamos nuestra limpieza, nuestra pureza a través de los mandamientos. Así que sí, definitivamente es, es, es un buen ejemplo. Nos ponen por aquí. Mejor pagana de plano y no religiosa pagana. ¿De cuánto mayor castigo pensa, piensan que será digno el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Ruach de favor? Hebreos 10, 29. Muchas gracias. Ajá. Entonces, vean qué, qué calamidad alcanzó a esta mujer, pues por no haber permanecido en la obediencia. Y entonces se viene esta situación. Versículo 30, capítulo 19 de Génesis. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Soar y se fue con sus dos hijas a la región montañosa, donde los tres se quedaron a vivir en una cueva. ¿Cuál fue el mandamiento en primera instancia de los ángeles a Lot? Huye a las montañas. ¿Y qué dijo Lot? No, hay una ciudad pequeña insignificante chiquitita. Me quiero ir ahí. No me vaya a alcanzar también el mal mientras voy hacia las montañas. Bueno, está bien, vete a Zoar. ¿Y qué pasó? Lot, a pesar de que esa ciudad no había sido destruida, lo que nos indica que muy seguramente habían personas allí, él decide alejarse de ahí quizás vio que esa ciudad también tendría algo que en su momento pudiese eh, acarrearle un juicio y decidió alejarse. Y, y entonces al final de cuentas se fue a las montañas y se quedó en una cueva. Estando en esa cueva, obviamente estaban solamente ellos tres. En esa región sí que no había gente, aparte de ellos. Seguramente Lot lo único que hacía era bajar hacia Soar, hacia la ciudad más cercana o el poblado más cercano por víveres, por alimentos, lo que pudiera él conseguir o hacer para poder subsistir. Y en esa situación, ¿qué fue lo que sucede? Pues las hijas tuvieron una idea, en especial la mayor. Dice un día la hija mayor, le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo. Y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Esa misma noche le dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor. Mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él, y así las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo al cual llamó Moab. Que fue el padre de los actuales moabitas, escribe aquí el, el redactor. También la menor tuvo un hijo al que llamó Ben Ami o Ben Ami, que fue el padre de los actuales amonitas. ¿Qué situación tan desagradable, no? ¿Qué situación tan desagradable? <coughs> Hay muchas cosas que mencionar aquí. Y lo primero es cómo uno no entiende, de verdad que uno no comprende cómo estas mujeres pudieron haber tenido esta ocurrencia, ¿verdad? Sí si so, si es una situación muy difícil de digerir, incómoda, eh, desagradable leerla. Vean cómo el Eterno pues no nos oculta nada. Y si así está escrito, así ocurrió, incluida la parte en la cual Lot no siente el momento en el que su hija, cada una de sus hijas tienen relaciones con él. Es interesante pensar muchas cosas. Número uno, lo primero que a mí se me vino a la mente es de dónde sacaron el vino. Y pensando en ello, pues uno lo primero que piensa, pues era parte, o, o ya lo traían, obviamente, tenían que traer algo eh, de camino, algo de beber, agua, vino, que era lo más común, algo de pan, algo de alimento. O, aparte de eso, también en algún momento, porque dice que se quedaron a vivir en la cueva, es decir, ya había pasado tiempo que estuvieron allí. Ellas veían que en ese lugar pues no había nadie, que su padre probablemente solamente salía y regresaba para obtener víveres, pero ellas ya no tenían contacto ni relación ni, ni posibilidad de un varón, que ya estaban comprometidas y que pensaban tenemos que hacer algo porque ya estamos en edad de casarnos, ya tenemos que hacer algo, algo muy parecido como lo que le pasó a Sara. Bueno, tengo que hacer algo. El Eterno va a cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham, pero pues seguramente no va a ser por medio mío, así que tengo que hacer algo. De ahí el nombre de nuestro tema, la sabia espera, porque a pesar de que hemos mencionado varios puntos importantes a través del relato, hay algo que yo quisiera que se quedara muy presente, sobre todo para las mujeres que están en esa espera, que están en esa situación en la que dicen, es que ya estoy en edad de casarme, ya estoy en edad de tener descendencia, de tener hijos, pero aquí no hay hombres. <laughs> en esta región donde yo estoy, no hay hombres. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellas? Toman decisiones de su propio corazón, de su propia... Eh, de su propio raciocinio inmaduro, que también es muy probable que estas jovencitas, pues ya tuviesen cierta contaminación de Sodoma, no podemos decir que no. A pesar de que se mantenían vírgenes, eran hijas obedientes a su padre, eran hijas que estuvieron todo el tiempo, eh, pues a las órdenes de su padre, consagrándose y que estaban comprometidas de una manera correcta, que todavía no se unían a esos hombres, estaban esperando el tiempo, pero seguramente pues ellas crecieron un buen tiempo ahí en Sodoma, y pudiesen haberse habituado a ciertas prácticas inmorales que ellas ya no discernieron si estaban bien o si estaban mal. Simplemente era algo común en esa época y en esa sociedad. Para ellas no fue algo malo, para ellas no fue algo. Ellas lo único que querían hacer era conservar la descendencia de su padre. No había más, no había otra opción. Se cerraron, se cegaron. Y entonces tomaron una decisión que, por otro lado, no vemos que fuese una decisión totalmente reprendida por el Eterno. Tanto así que en una etapa del pueblo de Israel, una vez que ya salen de Egipto, van a tomar posesión de la tierra, <coughs> perdón, <coughs> el Eterno reserva la tierra de los moabitas y de los amonitas para que Israel no la tomara. <coughs> Voy a tomar un poquitito de agua, darme un momentito. Bueno, dice por aquí, cuando uno ya comprende que el Eterno nos pide cambio, aunque es duro, es mejor no regresar para atrás, sino seguir. El Eterno aumenta nuestra fe. Así es. Nos ponen por aquí también en el chat. A mí me molesta un poco que usen versos como esos para hablar mal de la palabra, en lugar de entender que todo fue escrito para aprender de los errores. Y no volverlos a hacer. Así es. Totalmente. Es algo que toman muy ventajosamente de una manera denigrante, ¿no? Y que hay muchos relatos en la escritura, muchos que no son loables, que no son agradables, pero efectivamente nos muestran una realidad. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que ver hoy en día y trasladarla hacia nuestra época para poderla aplicar en un consejo práctico. Estas jovencitas que crecieron o que se desarrollaron sus últimos años en Sodoma, obviamente tenían una influencia, ya no había el discernimiento que hubiese tenido una jovencita que hubiese crecido, por ejemplo, con Abraham y su familia. Por otro lado, pensemos en esto. Ellas estaban acostumbradas a ver la unión entre familiares. Obviamente no entre padres e hijas, ¿no? Pero sí entre hermanos y medias hermanas. En su inmadurez, en su falta de criterio, en su falta de madurez eh, eh, espiritual, sobre todo, <coughs> ellas no consideraron que estuviera mal esta acción. Y, por supuesto, que en el caso de Lot, yo me pongo a pensar, bueno, por un lado lo del vino, ¿no? A ver, consiguieron vino de la manera que sea, hay muchas formas y no es ningún problema. Pero obviamente, pues se sabe que una persona, una vez que se embriaga, tiene ciertos efectos de la embriaguez, ¿no? Ellas debieron haber sido muy astutas para que su padre tomara eso de una manera que no pudiera sospechar. Tal vez, como a manera de alegrémonos, porque hemos sido librados, gracias al Creador, porque nos ha salvado de esa destrucción y, y comían, bebían, se alegró, tal vez hizo uso del vino, algo que probablemente en otras ocasiones acostumbraba hacer, y entonces cae rendido por el efecto del alcohol. Lo interesante aquí es que estas mujercitas, sobre todo pues la mayor, es la que más sobresale en esta situación. Supiera lo que tendría que hacer pues para lograr tener para, para lograr concebir de su padre. Uh -huh. Llega un momento en el que parece que se pierde todo discernimiento y toda integridad de lo que se les había transmitido a través de Abraham y se da esta situación. Déjenme leer por aquí algunos comentarios. <coughs> Dice, "Quizás las hijas de Lot no sabían que también había más parientes de él por medio de Abraham. De hecho, lo lo que no se entiende aquí es y bueno, para allá vamos con el título, ¿verdad? ¿Por qué no esperaron la oportunidad de poderse mover hacia donde estaba Abraham en Hebrón? ¿Por qué no se movieron hacia allá? Se quedaron a vivir allí en la cueva, se quedaron en su mundo básicamente y no se esperaron a poderse mover hacia con Abraham y poder unirse con un varón de su de su parentela. Pareciera que estuvieran resignadas a que en la región y en las circunstancias en las cuales ellas estaban en ese momento, no podían completar algo que para esas épocas era sumamente valioso, importantísimo, que era el tener descendencia. Pensemos en esto. Era muy importante tener descendencia. Imagínense, Lot se hubiera quedado su, borrado su nombre de la historia. Entonces ellas pensaron esto y dijeron, ¿saben qué? <laughs> Tenemos que hacer algo porque si no la descendencia de nuestro padre va a desaparecer, ya no hay varones para que nosotros a través de esos varones podamos dar descendencia. Entonces tengamos hijos de él. Moab, el nombre que le pone la mayor a su hijo, un nombre muy revelador, un nombre... Eh, que podríamos incluso decir descarado hasta cierto punto, porque expresa el origen absoluto de este hombre o de este niño, de este hijo y de este pueblo, y dice de mi padre, Moab. Es una expresión que en hebreo se diría meab, de mi padre. Moab, un descendiente directo de mi padre, o sea, imagínense lo dejó así registrado en su nombre su pecado que, que cometió esta joven. Y en el caso de la menor, que decidió ponerle ven a mí o ven eh, hijo de mi pueblo, <coughs> quiso ser como que un poquito más reservada en ese sentido, ¿verdad? Hijo de mi pueblo. Finalmente, sabemos la historia de estos moabitas que al final de cuentas en algún momento el Eterno también puso por tropiezo, Moabitas, Amonitas, no se mezclaron con el pueblo de Israel, no tenían permitido mezclarse con el pueblo de Israel, los varones de, estas, de estos pueblos. Sin embargo, sí se permitió que entrara una mujer, y bueno, dos mujeres, una de ellas fue Ruth, la Moabita. Otra de ellas fue una eh, esposa de Salomón. No recuerdo si David creo que también tuvo una esposa moabita. Pero finalmente estas mujeres introdujeron el, el linaje moabita en Israel. Y nada menos que el linaje de los reyes de, de Judá, pues tenía linaje moabita. ¿Verdad? <coughs> Al final de cuentas, estas regiones, estos pueblos, idólatras por supuesto, del Dios que super idólatras, terminaron siendo un pueblo corrompido. En, en, en su caso, como nación, no prosperaron demasiado. La, la geografía en la cual se habían asentado y el clima no fueron muy de, muy propicios para ellos para poder crecer para poderse desarrollar como una nación más fuerte más grande y al final de cuentas perecieron no 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 trajeron mayor eh, fruto esto, estos dos pueblos entonces Vemos como aquí, esta, así es, la, eh, hablando de Ruth, ¿verdad? Ruth la Moabita. Entonces vemos como todas estas situaciones nos ponen a pensar en que no pudieron tener en su mente el esperar. Esperar y confiar en que su padre mm, no las iba a dejar solteras, no las iba a dejar solas. Y les proveería de un varón de alguna manera. Y seguramente hubiese sido por medio de Abraham. Pero al no ser así, ¿qué es lo que dijeron? Pues nosotras tenemos que darle descendencia a nuestro Padre, no lo podemos dejar que se pierda, vamos a hacer algo. Obviamente esto no habla de un temor del Eterno, de una fe y de una contaminación. Esto nos habla de una contaminación en su mente y en su, y en su corazón. Bueno, déjenme leer unos comentarios por aquí. La verdad que sí, como ahora muchas cosas malas que parecen buenas, así es, ceguera mental, dice. Quizás fue que le tomaron en el camino pan y vino lo primero a la mano. Sí, exactamente. Pudieron haber conseguido mientras cuando pasaron de a, cuando llegaron a soar, pudieron haberse abastecido y ya, ya tenían eh, ahí el pan, el vino, los alimentos. Dice, ellas no tenían guía por confianza en el Eterno. Da a entender que tenían liviandad. Esto nos enseña a cuidar nuestras decisiones totalmente. Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptador, aceptaron quedarse en su casa. <coughs> Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar. Los ángeles comieron. Hablando de que probablemente llevaban pan de ahí, ¿verdad? Ok, no, bueno, sí que la descendencia de Lot pasó a la historia, pero para mal, exactamente. Dice por aquí Salmos 27, 14, espera al eterno, esfuércate, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al eterno. Así es, eso tiene que ser lo que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. <clears throat> Porque hoy en día, obviamente estamos en una época en, la, en lo que lo usual, lo que vemos es justamente lo que se vivía en, en los tiempos de Lot, <coughs> y lo que no era o lo que no es natural se está viendo como algo normal. Hoy en día, cuánto degenere estamos viendo, y sobre todo promovido por las mismas mujeres, para que se aparten de los caminos del Eterno para que no lleguen siquiera a los caminos del eterno muchas de ellas y para que busquen vivir una vida en contra de la naturaleza de la mujer o incluso haciendo tomando decisiones inmorales. Como por ejemplo, bueno, pues las mujeres dicen, "¿Sabes qué? Ya no hay hombres buenos en esta tierra. Los hombres todos son unos violadores, los hombres todos son unos asesinos", así dicen en el feminismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mejor nos unimos entre nosotras y nos acabamos de problemas. Obviamente, ni para tener descendencia siquiera, ¿verdad? Por lo menos las hijas de Lot tuvieron hijos, pero pues estas chicas de acá, pues ni para cómo hacerle. Sin embargo, es su pensamiento inmoral. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. De hecho, hoy en día, déjenme platicarles algo muy chistoso que vi por ahí o que me compartieron más bien en las redes sociales sobre mujeres que hablan de las sociedades, ¿cómo les llaman? Uh, dicen las ginecosociedades, dicen ellas. Yo no sé de dónde se volaron este título, este término, la verdad, pero para referirse a sociedades gobernadas por mujeres, porque dicen en el principio era la, la diosa y ella fue la creadora. Y al principio las sociedades eran gobernadas por mujeres y tenemos que volver a ese original, según ellas. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién sabe, verdad? El caso es de que esa mentalidad que aleja por completo y distorsiona el propósito de las mujeres, eso lo tenemos por un lado. Pero tenemos otro polo, tenemos otro lado que hay mujeres que en su deseo de cumplir con su papel, con su rol, que en su anhelo de enamorarse, de encontrar al gran amor de su vida, se dejan llevar por lo primero que les conmueve el corazón y por el primer hombre que ven frente a ellas. Por el primer hombre que consideran un buen prospecto para cumplir con este mandamiento, las que lo quieren hacer en ese sentido, ¿no? Tenemos estos dos polos opuestos. Por un lado las que dicen no, aléjate de los hombres, todos los hombres son unos machos violadores, y por otro lado las que te dicen, saben que este voy a orar por mi esposo y si cumple con estas características con él me caso, pero a veces no son sabias, no se detienen a analizar, como hemos hablado en otras ocasiones, <coughs> analizar esos hombres que con los cuales pueden unir su vida hay por ahí un aporte que yo les estoy preparando que se me está haciendo un poco largo por eso no lo he publicado y que en ocasiones pienso en sería mejor hacerlo en una en una transmisión pero es un aporte justamente para tratar de identificar bíblicamente cómo debería de ser ese varón ideal cómo debería de ser ese varón en el cual una jovencita pueda poner su vista, sus ojos y considerarlo para poder ser parte de su vida. ¿Cómo debería de ser ese varón al cual decirle sí acepto ser parte de tu vida? ¿Cómo debería, qué características debería de tener ese varón? Y eso es algo muy importante porque en ese lapso en el cual las jovencitas están analizando las características de un hombre que sea obediente al Eterno, temeroso del Eterno, respetuoso, que cumpla los mandamientos, que se ame a sí mismo, que ame a su familia, que gobierne bien su propio ser, que no ande en, en medio de una sociedad perversa siendo parte de ella como eran los 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 estos yernos que hubieran sido sus esposos si no hubieran perecido que, que sean fieles al creador que crean a su palabra no como estos yernos que que no creyeron la palabra que, que era del eterno que le estaba diciendo lot que sean humildes que sean sabios que sean conocedores de la palabra plenamente que, que su testimonio hable de que toman decisiones acertadas. Si una jovencita está esperando ver eso en un varón, que esa espera no se le haga larga, no se le haga eh, tenerla que apresurar. Porque es mejor saber esperar y que llegue el hombre indicado que tomar una decisión impulsiva y después arrepentirse y después afligirse. Sobre todo cuando las jovencitas están muy jóvenes y que encuentran un varón o conocen a un chavo, a un varón, que tiene como que toda la finta de ser el hombre ideal, mira, es muy educado, mira, es muy amable, mira, es muy intelectual, eso les llama mucho a las mujeres, ¿verdad? Es muy intelectual. Mira las cosas que dice, mira cómo se expresa, mira su empleo, mira su, su, este, sus recursos. Es un hombre que, que se vale por sí mismo, es un hombre independiente. Y entonces empiezan a generarse en su mente y en su corazón, ay, mi, mi hombre ideal, mi príncipe azul, y mira cómo me trata. Pero no consideran darle tiempo. A analizarlo, observarlo, ver cómo se comporta en medio de la sociedad en la que habita, cómo es su relación con la sociedad en la que habita, qué decisiones toma, cómo las toma, cómo discierne y para eso se necesita tiempo, tiempo para analizar. Entonces, que esa espera para analizar no no, no la quieran precipitar. Tengan ese control, ese dominio, para poder confiar en el Creador, en que en su momento Él les va a confirmar tanto a ustedes como a ellos que son la pareja que Él quiere unir. Y que si ustedes desean unir sus vidas, el Eterno la va a bendecir, porque sus decisiones no estuvieron basadas ni en corazonadas, ni en enamoramientos, sino en razones en razones tangibles, en el testimonio del uno y del otro. Nos ponen por aquí en el chat, dice, um, retumbo las palabras de su padre queriendo darlas a hombres malvados, quizás eran revanchosas probablemente. Dicen por aquí, en serio, mujeres, tenemos que ser muy sujetas y temerosas. No debemos confiarnos para nada, perseverar hasta el final, así es. Nos ponen por aquí, por cierto, pues una jovencita soltera, una jovencita que se está apartando, que está esperando en la voluntad del Eterno nos pone por aquí si sí, hermana violeta ese aporte es muy importante hoy día las jovencitas por causa de sus emociones se dejan llevar por el varón incorrecto exactamente una de las cosas que ustedes como mujeres creyentes tienen que ver indudablemente en un hombre debe ser ese deseo de servir al creador de la manera en que el eterno lo disponga para él según lo que él le ha otorgado a ese varón. Pero si ese hombre se enfoca en el servicio al creador y ese es como su máxima, como su como su éxito más grande como ser humano es servir al creador, créanme que no van a errar. Y les digo, créanme porque realmente eso es algo que yo pude mentalizarme para lo cual analicé a mi esposo. <coughs> Antes de conocer a mi esposo, llegó un momento en el que yo analizaba a los jóvenes de la iglesia en la cual yo asistía y yo no veía esto. Yo no veía que realmente fueran entregados. Yo aún era muy joven, todavía no tenía como la la necesidad o la intención de es que no encuentro, ve a ver quién será, quién será. No, yo no andaba buscando. Pero obviamente, pues uno como mujer que desea cumplir con ese rol, no puedes dejar de pensar quién será el varón que el Eterno tenga preparado para mí. Pero lo que no me cabía la menor duda era que no era ninguno de los que yo conocía en ese lugar, en esa iglesia. Porque si algo yo podía ver ahí era hipocresía, Era los típicos, aún dentro de la iglesia cristiana, chavitos que, que coquetones, que les gustaba pues andar de coquetos con las jovencitas. Y lo que no veía era como que mi prototipo, que era un servidor, así un hombre que estuviera súper entregado al servicio. Cuando yo me mentalicé en eso y se los comparto, manera de testimonio, después de eso, después de esa etapa, conocí a mi esposo y lo conocí sirviendo al Eterno. Y al conocerlo sirviendo al Eterno, pude ver en él mi oración respondida. Y no solo eso, sino más allá. No solamente una oración. <coughs> que yo tenía en mi corazón reservada al Eterno, no con tiempos ni deseando que yo ya, ya ocurriera, pero sí la puse delante del Eterno y cuando lo conocí, lo conocí sirviendo. Y de esa manera, lo único que hicimos fue unámonos en el servicio. Pero ya los dos estábamos entendidos de que queríamos vivir así, sirviendo. Y cuando los los creyentes se enfocan en su servicio al Padre, no hay distracciones, no hay otras situaciones que puedan minarse en una relación para destruirla, porque tu principal objetivo es quedar bien con el Eterno, servirle bien a Él. Y entonces cuando tomamos decisiones de esa manera... De una manera espiritual, pensando en, el, en, el, en la entrega total al Creador, Él te respalda y todo lo demás te sale bien, porque estás buscando hacer su voluntad, que es cumplir sus mandamientos, y eso es el servicio que nosotros le damos al, al Eterno. Aunque en algún momento, y, y lo comento, pues mi esposo estaba sirviendo en, en el contexto en el que estábamos. Pero cuando yo lo conozco y, y empiezo a conocer un poquito de su manera de ver la Biblia, de ver la fe, me doy cuenta de que efectivamente él lo que quería era seguir creciendo en ese servicio al, al Creador. Tanto que, como les medio, hemos platicado un poquito, eh, antes de casarnos ya teníamos la idea y empezábamos a organizarnos para crear un ministerio de estudio infantil, de estudio bíblico para niños. Con peluches, con muñequitos. <laughs> y lo empezábamos a organizar, y bueno, el Eterno nos llevó por otro lado, pero al final, hoy en día, lo estamos viendo respondida esa oración, a esa petición, y, y ahora nuestros hijos involucrados ahí es algo grandioso, de verdad, para nosotros. Pero lo que quiero transmitir es que si tú te enfocas en cumplir con la voluntad del Eterno y el llamado que Él te ha dado, él se va a encargar de todo lo demás y no, no vas a errar en un hombre que sirva y que tema al eterno. No vas a errar, no vas a encontrar un hombre perfecto porque todos los seres humanos tenemos muchos aspectos que trabajar, situaciones que mejorar. Pero cuando está en nuestra mente el temor a fallarle al eterno, no te atreves a dañar a la otra persona y viceversa. Entonces. Eso es una clave importantísima. Hombres consagrados en el servicio al Eterno. No te esperes a que, ay, ya que nos casemos, no, pues mira, ya que nos casemos, pues va a cambiar. Ahorita es medio mundanillo, ¿verdad? Pero, pero ya que nos casemos, ya dijimos que casados vamos a, a poner una célula aquí en nuestra casa. Y no, no, no. No te esperes a ver los frutos después, tienes que verlos antes. Si no ves los frutos antes. Entonces sí duda de que te vaya a ir bien. Dúdalo. Ahora, no estoy diciendo tampoco que todas las mujeres que se unieron con hombres, que tal vez no estaban con frutos correctos, con frutos buenos y que no no eran servidores, que vaya a resultar todo un fracaso y se vaya a desbaratar todo. No, ciertamente a veces sucede que por el buen testimonio de la esposa, o incluso viceversa, por el buen testimonio de la esposa, también el esposo se ha ganado posteriormente. Eso pasa, ¿verdad? Sin embargo, es un riesgo muy grande, jovencitas, unirse a hombres que todavía no, no estén dando frutos dignos, o, o mujeres, entregar a sus hijas mujeres, madres, esposas y padres, entregar a sus hijas o a sus hijos a una pareja que no esté dando un fruto de verdadera fe. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese, con ese tema. A ver, nos ponen por aquí en el chat. Ay, discúlpenme, eh, que ando muy mal aquí con mi, mi garganta de pronto. A ver, dice... ¿Dónde me quedé? Ok, yo no conozco varias jovencitas, nos ponen aquí en el chat, casaderas. Ah, perdón, no, yo conozco, dice Lulu Rice, yo conozco varias jovencitas casaderas y anhelo orientarlas, pero me resulta tristísimo ver que el ambiente en que están en sus casas, el ambiente en el que están en sus casas y si no ayuda para nada. Sí, es muy lamentable. Y no hay consejo, no hay exhortación hacia los jóvenes. Es muy triste, sí, la situación que se vive en la sociedad joven hoy en día. Nos ponen por aquí en el chat lo más correcto dentro. Lo que la palabra nos dice es la, es la espera de esa ayuda idónea, no apresurarse que por correr ahí se cae en el error. Así es. Cuidado con el emocionalismo, dicen, sí. <coughs> Dice por aquí, por eso es importante instruirnos en base a la palabra del Padre para saber cómo es un varón ideal y cómo podemos ser nosotras también esa varona ideal, totalmente. Porque efectivamente no se trata de, ay, tengo que esperar solamente en ver el, ese varón ideal. No, yo también me tengo que preparar. Y efectivamente, como dice aquí Jackie, aquí, tenemos que ocuparnos. De hecho, eso es, eso es de lo que vamos a hablar este, ahorita ya casi para cerrar dice quien quita y escuchen el consejo le dicen a la hermanita Lulu las semillas se y siembra y el padre si ve buena tierra se germinar peor con esas costumbres de San Valentín las vuelven locas los regalos y las flores y piensan que eso es amor y se ciegan exactamente y estamos ya ahorita a, a apenas dos días verdad de esas fechas paganas <coughs> en las cuales se cree incluso a mí me da tanto pesar en serio porque de pronto eh, me doy cuenta de que mujeres, incluso cristianas, comparten sobre el amor, sobre sana tu corazón y puras cuestiones relacionadas al amor, al corazón de San Valentín, siendo parte de ese sincretismo pagano, cuando en realidad no se enfocan en entender qué es el amor verdaderamente. Y, y para eso no se, no se pierdan el, el nuevo video de Cielos Nuevos Niños que está, pero. Fabuloso con toda la información que narran allí los, los niños, decía los nuevos niños y, y el asunto este de Cupido. Dicen por aquí, en este tiempo, hasta dentro del cristianismo es un caos, no esperan en el eterno, por eso hay tanto divorcio. Exactamente, y luego, es que era cristiano, pero pues es que, ¿qué tipo de cristianismo hay hoy en día? Y bueno, siempre, ¿verdad? El cristianismo de por sí, alejado del eterno. Como todas las religiones que no se enfocan en el servicio verdadero, no hay una instrucción verdadera para los jovencitos y las jovencitas. Y entonces cada uno, en vez de estar esperando para sí mismos, está esperando, pues, ser la, la persona adecuada para, para su cónyuge en el futuro, ¿no? Las que ya tenemos más años, debemos orar por nuestras hermanitas jóvenes y pre -jóvenes. Así es y por nuestros hijos y sus esposas y esposos, ¿verdad? Dice, caen en el error de lo material o de lo superficial, pero lo, deben lo que deben buscar es que su alma le pertenezca al eterno, así es. Yo me alegro de las hermanas que aún están en la espera, pues pueden tomar mejores decisiones para unirse. Así es, por eso siempre hay que estar dando este consejo, siempre, siempre. Y también hay que escuchar los testimonios de las hermanas que probablemente no tomaron las mejores decisiones, pero que eso también puede alertar a las mujeres más jóvenes para que puedan tener ese discernimiento también, ¿no? De, de esos hombres que a veces se acercan con buenas intenciones aparentemente, pero no son... Temerosos del Creador, no son verdaderos temerosos del Creador, y entonces eso ya se puede convertir en un problema, a veces que no pueda tener incluso remedio. Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Eterno, Romanos 22, 11. Y con eso vamos a pasar, con ese versículo muy acertado, a qué hacer mientras se espera. Ok, ya vimos que no nos vamos a, o bueno, las mujeres solteras que no se van a dejar llevar por el primer varón, que vean que, ay, es que es un buen muchacho, mira, es muy lindo, muy amable. O sea, eso de que sea caballeroso y eso de que sea este conocedor y culto, y que, o sea, esas cosas no cuentan aquí. No cuentan. No cuentan si es lo único que estás viendo. Obviamente, si estás viendo a un hombre que está enfocado en seguir creciendo en su vida de fe, en, en respetar al Eterno, en servir al Eterno, y además de esto se sigue instruyendo en la palabra, y su primer alimento siempre es la palabra, y aparte de eso tiene conocimientos generales, pues obviamente eso es algo que complementa, pero no es el perfil de un varón indicado. Uh -huh. No debería de ser el perfil. Entonces, vamos a ver, vamos a leer primera de Corintios, ya para ir cerrando, primera de Corintios, capítulo 7. y vamos a bueno, aquí está dando algunas instrucciones sobre el matrimonio. Ustedes ya saben, pueden ir a, a escuchar el comentario de toda la carta a los Corintios en la página de Cielos Nuevos y Tierranueva.org. Vamos a adelantarnos al capítulo 7, versículo... Eh, a ver, vamos... Bueno, aquí se habla incluso de segundas nupcias. ¿eh? Cuando hemos hablado de este tema, ahí está la serie de Creados para ser uno en el canal de YouTube de Cielos Nuevos. Y ahí hemos hablado de estos versículos justamente. Vamos a... a, a al leer a partir del 25 dice, en cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandato especial del Señor. Pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Adón. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Es decir, no procuren casarse, ¿verdad? Si tienes mujer, no la abandones, y si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles. Shaúl, un hombre que había eh, por por convicción del eterno vivido solo, <coughs> sin una mujer y por el mandato que el eterno la, la comisión que el eterno le había dado a él en especial y él sabía cómo podía cómo él estaba más tranquilo viviendo para el servicio al creador incluso cuando esto le implicaba aflicciones pero cuanto más pues una persona casada verdad por eso dice yo quisiera evitarles hermanos dice lo que quiero decir es esto nos queda poco tiempo, por lo tanto los casados deben vivir como si no lo estuvieran, los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto, los que compran deben vivir como si nada fuera suyo y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo vemos que ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor, por agradarle. Es su única ocupación, es su único pensamiento, servir al Creador. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Una persona casada obviamente no puede dedicarse únicamente al servicio, y menos cuando hay hijos. Tenemos que dividirnos. Por eso dice aquí, versículo 34, y si está dividido igualmente, y así, perdón, y así está dividido. Es decir, vamos a volverlo a leer, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, y así está dividido. Y doy fe de que es verdad. <laughs> Cuando antes de casarme, ¿qué es lo que hacía yo? Pues sí, obviamente cumplía con mis deberes en mi casa. Este implicaba pues Cuidar incluso a mis hermanos menores, implicaba ayudarle a mi mamá en el hogar mientras ella se iba a trabajar, implicaba continuar con mis estudios. Pero en el primer momento yo me dedicaba a mi estudio. Yo estudiaba lo que el, el tiempo que yo quería. Yo tocaba mi instrumento el tiempo que yo quería, componía sin ningún impedimento, porque estaba yo solamente en, en centrada en eso. Pero en el momento en el que me caso, obviamente. Tengo que dividir mi vida. Tengo que pensar en mi hogar. Tengo que pensar, incluso como dice aquí, en agradar al esposo, al marido, a los hijos, en, en, en proveer lo que lo que me toca a mí como ama de casa, cumplir con mi parte. Pero por otro lado también quisiera todo el día estar nomás aquí estudiando, cantando, este, componiendo es decir, pues haciendo lo que lo que es lo que podemos entender como servicio al eterno, ¿no? Pero no puedo hacer eso todo el día, tengo que lavar ropa, tengo que limpiar casa, este, tengo que pasar tiempo con mi familia que amo pasar tiempo con mi familia, es decir, no me es una carga. Sin embargo, precisamente el corazón está dividido porque amas ambas situaciones, ambas es, eh, quieres estar sirviendo al Eterno, pero al mismo tiempo quieres estar con tu esposo, pero al mismo tiempo quieres estar con tus hijos. Entonces, efectivamente, una mujer soltera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ocuparse en agradar al Creador. Lo, lo principal, el principal objetivo es ocuparse en agradar al Creador. Y si el Eterno en este momento no ha puesto al varón idóneo para unirse, entonces, síguete ocupando en agradar al Creador. Y no desesperes. Y no pienses que se está tardando. No importa la edad que tienes. Sin ocuparte en las cosas del mundo. Porque si te ocupas en las cosas del mundo, pues obviamente un varón que también está esperando a una mujer con frutos de servicio no te va a considerar. Pero si tú te ocupas en el servicio al Creador, no lo dudes que ese hombre el Eterno lo va a disponer. Entonces ahí es en donde entra la espera con sabiduría, con entendimiento. Vamos a leer Filipenses 2.12. Vamos a leer Filipenses 2.12 para complementar esta idea. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Elohim, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. No estés mortificándote porque si será, porque si no es, es que no te metas en conflictos del corazón. El hombre idóneo va a mostrártelo por sus frutos, pero mientras tú los ves, ocúpate en tu salvación con profunda reverencia. Eso es lo más grandioso que puede hacer una mujer soltera mientras espera. Voy a leer por aquí un... Eh, unos comentarios. <coughs> a ver, ya no sé cuál fue el último que leí. Eh, dice cierto, hermana Violeta, mientras nosotras permanezcamos firmes en nuestro Padre, Él proveerá a un joven temeroso de Él que le sirve y le es fiel, un buen ministro de su hogar. Así es, ustedes recuerden que tienen que ver en un hombre no a tu compañero de vida, como lo pintan en el sistema. No a alguien con quien vas a envejecer y no vas a quedar solita. No, tienes que ver a un ministro. Si ese hombre no se está comportando ahorita, vamos a suponer una jovencita que la corteja un varoncito. Si ese hombre no se está comportando como un ministro ya, entonces piénsatela. Entonces no es. Entonces, dale tiempo que se, a que se forme, se desarrolle o simplemente ni siquiera lo tengas en tu consideración. Porque si un hombre no está dando frutos de un ministro de su hogar, entonces no puede ser el hombre idóneo, simplemente. Dice por aquí, nos ponen un testimonio, gracias al Eterno no me casé con un hijo de pastor ni músico. Pero con alguien que me sacó por medio del eterno de los sistemas religiosos y llevarme a la instrucción de la Torah, así es. A veces en el cristianismo, ay no, pues el hijo del pastor, ¿verdad? <laughs> o si está joven el pastor, pues el pastor, ¿no? O sea, lo primero que dicen, ah, pues el hijo del pastor, el hijo del apóstol. Pero a la mera hora, híjole, tristemente a veces son los que más fallan, porque no están pensando en agradar al Creador, sino en agradar al reino que su propio padre ha levantado. Así que si un hombre te guía a la Torah, si un hombre te instruye en la Torah, esto era algo que, que igual me uno al testimonio aquí de la hermana Silvia, porque efectivamente, y hablando de, de lo que dice Jackie, un ministro de hogar, una de las cosas que definitivamente a mí me, me convencieron en mi esposo fue su su deseo y su entrega al estudio de la palabra su análisis o sea para mí eso era yo quería que me instruyeran yo tenía muy poco tiempo en el cristianismo y si algo yo deseaba era ser instruida aprendía del pastor aprendía del líder de jóvenes aprendía de las mujeres de la iglesia pero yo pensaba si yo me uno a un hombre quiero que sea un hombre que que, que me instruya en la palabra Incluso pues sin el entendimiento de la Torah, ¿verdad? Pero, pero finalmente, ese varón que el Eterno dispuso para mí me guió al entendimiento de la palabra, y eso es algo que, que profundamente le, le he agradecido al Eterno, y, y que es algo que, que yo les quiero animar y motivar a buscar en un varón, que les instruya y que se comporte como, como un ministro de, de, de hogar. Dice, por aquí nos ponen En pos del Eterno vuestro poderoso andarán y a Él temerán y guardarán sus mandamientos y escucharán su voz y a Él servirán y a Él seguirán. Deuteronomio 13, 4. <coughs> Muy bien, así es, gracias por el texto. Es completamente acertado lo que estamos hablando ahora. Esto es algo que tienes que ver en ese varón que le tema que guarde sus mandamientos, que escuche la voz del eterno para obedecerla, para servirle y para seguirle. Ahí están las características ya. Ya les di el estudio aquí que he estado preparando por semanas. Ya ven. <coughs> Dice mi esposo ya empieza a acercarse a la instrucción y eso me alegra, pero toma tiempo y lágrimas. Sí, toma tiempo, pero el eterno puede hacer grandes cosas en un corazón humilde también. ¿O okay, qué nos ponen, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos? Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6,14, importantísimo. No pueden pensar que un varón va a cambiar si ahorita tiene tal o cual actitud, y que ustedes digan, no, pero al rato va a cambiar, o ya que tenga hijos, o ya que esté casado. No, 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 no. Los frutos se ven ya. Y si no, no hay unión. Eso, si te mentalizas en eso, yo te aseguro que vas a tener un, una unión exitosa en el eterno. Nos ponen por aquí: culto a la sexualidad pidiendo las pruebas de amor por miserables flores y chocolates, perdiendo algo valioso, su integridad. Así es. Totalmente, las mujeres de hoy ya no se guardan. Por eso, otra vez reiteramos: una mujer de fe se guarda en integridad, en santidad, y lo mismo que espera ver en su esposo futuro es lo que ella va a proyectar y va a vivir. Ahí es muy importante que se analice su propia vida, primeramente, y como decíamos hace un momento, que se ocupe en ser, en formarse como esa ayuda idónea que va a ser en un momento, y así también va a poder ser. El, el varón que la esté observando y que sea un varón espiritual, va a poder decir: Ella es, indudablemente. Se guarda, se aparta del mal, se enfoca en el servicio al Eterno, se enfoca en agradarle al Eterno, cuida su cuerpo, su mente, su corazón. Ella es. Ella y él, esos hombres, esos este, jóvenes consagrados, van a traer una familia armoniosa en el creador y van a formar hijos temerosos del eterno y entonces van a poder contribuir una luz en medio de esta sociedad perversa a través de su unión Sería creados para hacer uno sobre compromiso unión y demás importantísimo que lo vean en el canal de cielos nuevos en youtube ahí lo van a encontrar en, en el canal de iBox también pueden visitar la página de cielos nuevos y tierra nueva Ahí van a encontrar esta serie creados para ser uno, sección sobre compromiso, unión y demás, muy importante. Si alguien quiere poner por aquí el link en el chat para que las hermanas que no lo han escuchado vayan y lo, lo escuchen después, estaría muy bueno. <coughs> ok. Ya ven normal acostarse por, con cualquiera, sí, totalmente, es mi cuerpo yo hago lo que quiera. Este, también tengo derecho a experimentarme, porque a los hombres no se les llama prostitutos, con otras palabras lo dicen, y a las mujeres sí, no es que es lo mismo. Tanto hombres como mujeres tienen que guardarse en su integridad física, en su cuerpo, en su virginidad para entregárselo a esa persona con la que van a compartir su vida. Dice, como jovencitas solteras, la ilusión siempre es encontrar a la persona correcta y por la misma ilusión, si se desesperan, pueden elegir mal. Así que mucho cuidado. Y nos lo dice también por aquí una joven soltera. <coughs> y son mandamientos los dos amar al eterno y amar a la familia exactamente también son ambos aspectos me imagino que lo puso cuando estábamos comentando en que la mujer casada el hombre casado está dividido no entre el servicio al eterno y entre la familia pero al final ambos son mandamientos y cuando lo hacemos con ese amor y esa entrega no nos causa un conflicto ni uno ni lo otro y se pierden el dejarse llevar por los planes y el tiempo del eterno así es Dice, la que dice no, la ven como bicho raro, la que no se entrega, ¿verdad? Dice, yo hice mi vida cuando no conocía al Eterno, ahora que conozco su bendita palabra, estoy firme, sola con mis hijos. Dice, ups, hay una canción del mundo que me gustaba y justo habla que el hijo del predicador le enseñó sensualidad a la jovencita, qué cosa más tonta. Bueno, <coughs> dice, ponen un día para amor, amistad, detalles y los demás días. Pasa ese día y vuelven a como estaban. Solo costumbre pagan, así totalmente, totalmente aberrante. Espero pacientemente en el eterno a la persona idónea con paciencia, mientras espero seguir en obediencia a su palabra. Nos dicen por aquí. Así es como deben de estar todas las señoritas, los señoritos, jovencitos, esperando, consagrados, para que la otra persona consagrada las vea, los vea y digan, él para mis hijos, él para que sea padre de mis hijos, ella para que sea madre de mis hijos y para que juntos sirvamos al eterno. Es lo más hermoso que pueden hacer. Ok, yo aprendí mucho de esta serie creados para hacer uno muy buenas de mucha edificación. Ya nos pusieron por aquí el link, si alguien lo quiere conservar, ya está ahí. Muy bien, pues esto es, y ¿se acuerdan lo que les dije al principio sobre los salmos que puse? ¿Se acuerdan? Les dije que hubo dos salmos que puse al principio, que son los salmos cantados, que era muy importante que los estuviéramos recordando. Y con esto voy a concluir. Salmo 37. Muy importante. Y bueno, quisiera leer todo el salmo, pero no quiero quitarles más tiempo. Vamos a leer desde el versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 27. Y con esto nos quedamos para seguirnos esforzando y perseverando en la santidad. Aléjate de la maldad y haz lo bueno y tendrás siempre un lugar donde vivir. Versículo 27, Salmo 37, versículo 28, pues el Eterno ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. ¿Qué pasó con la descendencia de Lot? Allí están estas dos mujeres altruistas queriendo darle descendencia a su padre y al final de cuentas, ¿qué sucedió? No fueron de bendición, eran súper idólatras, corrompidos totalmente. Sin embargo, si estas dos jovencitas se hubieran esperado y hubieran esperado justas y hubieran esperado infidelidad al Eterno, el Eterno no las hubiera dejado sin descendencia. El eterno hubiera bendecido esa descendencia y incluso yo me atrevería a decir que hubieran podido ser parte del pueblo de Israel, pero por causa de estas acciones incestuosas el eterno los rechazó. Ningún moabita, ninguna monita entrarán en la congregación de Israel, no serán parte. No recuerdo el texto, por ahí me lo pusieron hace rato en el chat a ver si me lo recuerdan para citarlo por si alguien lo quiere. Lo quiere este leer. Verso 29 del Salmo 37. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría. El hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su poderoso. Jamás resbalarán sus pies. Si en tu mente y en tu corazón está como prioridad la enseñanza del Eterno, no vas a tomar decisiones erradas, incorrectas. Si tú estás analizando al varón que puede ser eh, el ministro de tu hogar, con el temor y la reverencia al eterno y con a, a través de la palabra, definitivamente tus pies no van a resbalar. No va a ser un resbalón. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Eterno no dejará que caiga en sus manos ni, ni, ni dejará tampoco que lo declaren culpable. Con esto terminamos. Tú confía en el Eterno y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. El Eterno bendecirá tus decisiones en su voluntad, temiéndole a Él. Eso no tengas ni la menor duda. Así que seamos sabias, sean sabias, para esperar en, el, en la voluntad del Eterno en el tiempo que Él señale para ustedes. Y con esto concluimos la aportación de esta noche.